la vía telefónica, le agradezco, se encuentra la doctora Laurie Ann Jiménez, quien es doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora de microbiología e integrante del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Muy buenos días. Como siempre, un gusto poder platicar con usted, doctora. Y preocupados por lo que escuchamos el día de ayer del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, minimizando, bueno, ya lo hemos escuchado a lo largo de la pandemia, pero en esta ocasión el minimizar la situación que se está viviendo con el tema de Omicron y además el decirnos que para el caso de los niños, pues no, de plano, no está contemplada la vacunación para menores de 15 años. Sí, qué lamentable, de verdad. Creo que la intervención que tuvo ayer el subsecretario en la conferencia mañanera terminará pasando como una de sus intervenciones más insidiosas de toda la pandemia. Es realmente muy, muy difícil de comprender por qué, ante el escenario que se está presentando, y esto es que, Wendy, hemos tenido cinco semanas de anticipación, en donde todos los días tenemos información sobre los estragos que Omicron está causando alrededor del mundo, sobre los aumentos no solo en casos, sino en hospitalizaciones, en algunas regiones las defunciones al alza. Es decir, estamos en una situación, en un, vamos a decir, capítulo distinto, más complicado, nuevo de la pandemia con la variante Omicron, y que aquí se sigue insistiendo en decirle a la población que no pasa nada. Lo que hace esto es poner vidas en riesgo, porque ahora está a punto de azotarnos. De hecho, parece que ya nos está empezando a azotar Omicron aquí, pero nos azota con una población completamente desprotegida, porque no tiene ni siquiera la información para saber el peligro que se acerca, ¿no? Entonces, es realmente muy lamentable. La variante Omicron está causando estragos realmente importantes alrededor del mundo. La gente necesita entender que se están rebasando todos los picos previos de la pandemia desde que inició. El día de ayer, arriba de 1,400,000 casos fueron reportados durante 24 horas a nivel mundial. Esta es la cifra más alta que se ha tenido de toda la pandemia, ¿no? Y en muchos sitios también las hospitalizaciones empiezan a escalar de forma alarmante. En Estados Unidos, en Canadá, ahora en Argentina está ocurriendo la misma situación, y desde luego en lo que es ahorita el epicentro, que es prácticamente todo el continente europeo. Esto, bueno, pues sí, como dice, el minimizarlo, si bien ya lo habíamos escuchado del subsecretario, que desde el principio de la pandemia pues no le ha dado el interés que requiere este tema, pero ayer pues tocó un tema muy sensible, doctora, el tema de los menores, en donde pues estamos viendo que en otras latitudes pues los menores están siendo vacunados. Estamos viendo también que en este caso específico del Omicron pues están registrando casos de menores que están enfermando precisamente por esta variante, y aquí se nos dice pues que no están contemplados, que no son prioridad los niños. Sí, es nuevamente muy difícil entender cómo se hace una declaración de este, es decir, tan lamentable, tan patética como esa, el simplemente decir, no, México no tiene interés en vacunar a los menores de 15 años, y que esto no despierte realmente un reclamo social masivo, ¿no? Porque, a ver, necesitamos ver qué es lo que sí está pasando en el mundo. No es alarmismo, no son especulaciones. El día de ayer en la ciudad de Nueva York se estaba reportando un aumento de 5 veces la ocupación de camas pediátricas, de hospitalizaciones pediátricas. Esto mismo está ocurriendo en el estado de Illinois, en el estado de Michigan, en el estado de Texas, ahora también en el estado de Florida. Se está reportando esto, un aumento muy marcado en las hospitalizaciones pediátricas. Pero esto quiere decir que no estamos hablando solo de niños que se infectan. Estamos hablando de niños que se infectan y que se enferman con suficiente gravedad para requerir hospitalización. Entonces, ahorita en el mundo ya se podría, en México, la COFEPRIS ya tiene autorizado desde hace muchos meses
La vacunación para menores de edad a partir de los 12 años. Esto se debería ya estar haciendo y no se hace. También, desde hace ya más de 2 meses, se pudo haber tenido ya la autorización, como se tiene en Europa por la EMA, en Estados Unidos por la FDA, de vacunar a partir de los 5 años con la vacuna de Pfizer. Aquí ni siquiera se está buscando que COFEPRIS dé esa autorización, porque simple y sencillamente nuestro gobierno no tiene la intención de vacunar a los menores de edad. Esta no es una decisión de salud pública, esta es una decisión puramente político-económica. Y poner las vidas de los menores de edad en México en riesgo, ¿sí?, por una decisión económica, creo que realmente raya en lo criminal. Claro. Se necesitan vacunar a los menores de edad a partir de los 5 años. Y es una mentira flagrante que la Organización Mundial de la Salud no lo haya recomendado. Lo ha recomendado en repetidas ocasiones desde que los menores de edad, que toda la población requiere estar vacunada, vaya. Perfecto. A partir de los 5 años se puede. Y de hecho, aquí un pequeño paréntesis, porque hay que decir, en Chile y en algunas otras partes de Sudamérica se están vacunando a partir de los 2 años de edad, ¿eh? Uh-huh. A partir de los 2 años de edad. Entonces, sí, necesitamos hacer mucho más en ese sentido y necesita escucharse un reclamo mucho más fuerte, sí, porque esto pone en riesgo la vida de nuestros niños. Pues doctora, yo le agradezco mucho, como siempre, el poder platicar en este espacio y sobre todo pues orientarnos, abrirnos los ojos de lo que estamos pasando, en dónde estamos colocados en este momento y un momento tan importante como es pues la propagación de este virus, de esta variante del Omicron. Muchas gracias, doctora, muy buen día. Claro que sí, con todo gusto. Buen día. Gracias, la doctora Laurian Jiménez, doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora de microbiología e integrante del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Una pausa, seguimos.